¿Cómo les va? Un nuevo programa a toda costa. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, en la localidad de Villa Gesell, en el parador restaurante Bar Windy, uno de los más tradicionales y que por tercera vez tenemos el gusto de visitarlo con nuestras cámaras. Uno de los lugares recomendables para su estadía aquí en Villa Gesell. No existe una escuela que enseñe a vivir. Y vamos a comenzar este programa con la provincia de Salta, la Quebrada del Toro y las ruinas de Tastil, uno de nuestros pueblos ancestrales. Salimos de la ciudad de Salta por la Ruta Nacional 51 y a tan solo 35 kilómetros pasamos por Campo Quijano, portal de ingreso a la cordillera de los Andes por la Quebrada del Toro en el llamado Corredor Turístico de la Puna Salteña. Comienza el camino de tierra y sin duda los mejores paisajes que nos van a llevar a cruzar el río Toro y las vías del tren en varias oportunidades. Rápidamente nos encontramos con la primera gran obra de ingeniería, el viaducto del Toro, una de las estructuras más grandes, la segunda en tamaño e importancia del ferrocarril General Belgrano, en su ramal C14, línea Salta-Antofagasta, o mucho más conocido como el Tren de las Nubes. Esta ruta, cuyo destino más conocido es San Antonio de los Cobres, solo tiene 30 kilómetros de tierra en esta primera parte y luego vuelve a un excelente pavimento. Pasa por los pueblitos de El Alisal, a 1.775 metros sobre el nivel del mar, Chorrillos, a 2.111, Ingeniero Mauri, a 2.360, Gobernador Sola, a 2.556, y Puerta de Tastil, a 2.675 metros sobre el nivel del mar. El Tren a las Nubes tuvo su primer proyecto en 1889, pero diferencias importantes por el recorrido atrasaron el comienzo de las obras hasta 1921, dado que unos querían que fuera por la Quebrada de Humahuaca y otros por el actual recorrido. El ingeniero Richard Mauri fue quien llevó adelante esta importante empresa que, debido a sus problemas técnicos, climáticos y sucesivos golpes militares, sufrió atrasos que permitieron su inauguración recién el 17 de enero de 1948. Luego de recorrer 100 kilómetros desde Salta, que está a 1.180 metros sobre el nivel del mar, llegamos a Santa Rosa de Tastil, a los 3.110 metros, pueblito de 25 habitantes, donde se destaca la Capilla de Santa Rosa de Lima y el Museo Regional Moisés Serpa, donde hay cerámicas, máscaras, tejidos e hilados que nos muestran las actividades y cultura de quienes habitaron el sitio arqueológico de Tastil. El museo y las ruinas se pueden visitar todos los días de 9 a 17 horas. A pocos metros y unos 250 metros más alto se encuentran las ruinas de Tastil, población que tuvo su máximo apogeo entre los años 1200 y 1400 de nuestra era, llegando a tener unos 3.000 habitantes entre el pueblo y la zona perimetral. Esto lo ubica como uno de los asentamientos permanentes preincaico más importantes de nuestro continente. Recordemos que Machu Picchu, en Perú, es de 1438. En estas ruinas se puede observar el tipo de construcción concéntrica, con calles sobreelevadas, plazas, espacios comunes, patios y viviendas, todas hechas con piedras superpuestas. En la actualidad,
se encontraron 440 viviendas y un total de 1.160 recintos de piedra, dentro de los cuales hay corrales, terrazas para cultivo, quinoa y maíz, lugares de culto y enterramiento y depósitos, cubriendo un total de 12 hectáreas. Una duda importante es de dónde obtenían el agua. No hay huellas de ningún tipo de forma de almacenamiento o traslado, y las muy pocas vertientes o cursos de agua están muy lejos y no son permanentes. Esta zona de la Quebrada del Toro, de clima muy seco, árido, frío y ventoso, es el contacto occidental de la Puna de Atacama con los valles calchaquíes. Taxtil significa piedra sonora y fue habitada por la etnia atacameños, quienes la abandonaron a fines del siglo XV, años antes de la llegada de los españoles. No hay ningún indicio o vestigio de enfrentamientos, batallas o guerras que justifiquen el enigma del abandono de tan importante ciudad. En los campos alrededor de las ruinas se encuentran petroglifos con formas y figuras que aumentan las dudas del mensaje que nos quisieron dejar. Taxtil, un lugar que nos deja muchos recuerdos, muchas enseñanzas, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta de nuestros antepasados, de nuestros pueblos ancestrales. En el próximo bloque vamos a tener la visita a Chilecito y el cablecarril más largo del mundo y su historia. Primera pausa en A Toda Costa. En Corrientes, Goya te quiere conocer. Aquí al sur de mi Corrientes está una ciudad pujante. Yo te invito, forastero, a que vengas cuanto antes. De Goya la indomable, que te ofrece su esplendor, su paisaje, sus mujeres, su alegría y su color. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Flybe, publicidad portátil. Gazebos, carpas estrella, fly banners, vallas 3D, mangas de viento. Flybe, publicidad portátil. Envíos a todo el país. ASTEM, buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles, certificaciones internacionales, fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional, viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM AUTEC, la diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Motores eléctricos Torquido, última generación y tecnología importada de Alemania. Motores fuera de borda desde 1 a 200 HP, 2 años de garantía. Naval Electric, distribuidor y servicio oficial en Argentina. Torquido, líder mundial en motores eléctricos para embarcaciones. TH Industrias, equipamientos integrales personalizados para tu furgón, minibús o utilitario. 50 años fabricando la más amplia línea de asientos y butacas, cuyas principales características son seguridad, funcionalidad y comodidad. TH Equipamientos, innovación y confort para tu vehículo. Nada como el juntos a la paz. We'll be right back.
como los ríos que debajo de la vida. Segundo bloque, este programa a toda costa, y continuamos desde Windy, este parador ambientado todo con motivos náuticos, una de las visitas obligadas si usted viene a Villa Gesell, con muy buenos servicios, gastronomía, bar y por supuesto todos los cuidados que hay que tener en esta emergencia sanitaria mundial. Lo prometido, nos vamos a la provincia de La Rioja, Chilecito, para conocer la historia de la mina, la mexicana y el cablecarril más largo del mundo. En el centro noroeste de la provincia de La Rioja se encuentra el Valle de Antinaco, entre las sierras del Velasco, al este, y las del Famatina, al oeste. En esta región habitaban los diaguitas, quienes, dentro de sus actividades, recolectaban oro y plata del Famatina en la época prehispánica, hasta la llegada de los incas, quienes los esclavizaron, iniciando una verdadera explotación. A principios del siglo XVIII, incursionaron por esta zona los primeros españoles, y fue el colonizador Domingo de Castro Bazán quien, atraído por las noticias del oro, funda el 19 de febrero de 1715 el paraje Santa Rita, años después rebautizada como Villa Argentina y finalmente en el siglo XIX como Chilecito, debido a la gran presencia de mineros trasandinos en la creciente explotación aurífera. Durante esos años, la minería atrajo a los jesuitas hasta que fueron expulsados en 1767 por la corona española, también mexicanos y antes de 1880, ingleses, quienes apoyados en las tecnologías de la revolución industrial, vieron la posibilidad de la explotación masiva de oro y plata del Famatina. Aunque en 1890 llegó el ferrocarril General Belgrano a Chilecito, faltaba resolver el gran escollo que era transportar el material en bruto desde las excavaciones a más de 4.600 metros de altura y que significaban cerca de 100 kilómetros por caminos muy escarpados. Fue así que se encaró a principios del siglo XX una de las obras de ingeniería más grandes del mundo, el cablecarril de 35 kilómetros de extensión, que en línea recta y salvando un desnivel de 3.528 metros de altura, unía Chilecito con la mina La Mexicana. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca y por la gestión del doctor Joaquín B. González, se hizo un llamado a licitación internacional el 4 de enero de 1902, siendo adjudicada la obra a la constructora Adolf Bleichert y Compañía de Alemania, el 31 de julio del mismo año, por un valor de 217.988 pesos oro, financiados por el Banco de la Nación Argentina. Las obras comenzaron en febrero de 1903 con una fuerza laboral de unas 1.600 personas, asistidas por unas 600 mulas de carga para los materiales y poco más de 90 burros para traslado de alimentos y leña. Todas las partes estructurales de esta obra fueron divididas en piezas no mayores a 150 kilos para su traslado. El proyecto incluía 9 estaciones de transferencia unidas por 262 torres con alturas desde 3 a 55 metros de altura, un túnel de 159 metros de largo por cuyo interior pasaba el cablecarril entre las estaciones 4 y 5, 2 viaductos y 16 estaciones
de anclaje y tensión. Yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa. La estación 1 está en Chilecito, junto al ferrocarril, a una altura de 1075 metros sobre el nivel del mar. La número 2, el Durazno, está a 1539 metros y es la estación de transferencia a donde se enviaba el material que bajaba en bruto a la zona industrial llamada Santa Fiorentina. Luego la estación 3, el Parrón, a 1974, la 4, Siete Cuestas o Rodeo de las Vacas, a 2.539 metros, y la quinta, Cueva de Romero, a 2.689 metros, completando la primera etapa que fueron inauguradas en julio de 1904. Luego, la estación 6, El Cielito, a 3.244, la 7, Calderita Nueva o Cueva de Illanes, a 3.910, la 8, Los Vallos, a 4.371 y por último, y completando los 35 kilómetros de recorrido, la 9, La Mexicana, a 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar. El nido en las nubes, viento que pasa. El nido en las nubes es amigo, de nubes y de aire es el nido. En la última fase de la construcción, el ejército argentino facilitó 200 mulas de su cuerpo de artillería de montaña, llegando a ocupar en esta época unos 1.000 animales de carga. El sistema motriz era impulsado por grandes calderas alimentadas a leña, que producían vapor de agua que se acumulaba en un complejo sistema de cisternas y cañerías que se nutrían de los deshielos y las vertientes. Las vagonetas se deslizaban sobre un cable sostén de 32 milímetros de diámetro, traccionadas por otro de 23 milímetros. La mayoría son granelas y volcables, para depositar por gravedad el material transportado en una tolva, pero también hay para traslado de personal, tipo plataforma y graseras, con las cuales se hacía el mantenimiento a lo largo del recorrido. La obra fue completada e inaugurada en diciembre de 1905, pasando a ser el cablecarril más largo del mundo. Las líneas telefónicas, por la cual se comunican las estaciones, fue pionera en cuanto a sistemas de comunicaciones en nuestro país. Conociendo más detalles de esta obra en números, se utilizaron 140.000 metros de cables de acero, más de 10 millones de remaches para unir las piezas estructurales. La máxima separación entre torres es de 608 metros entre las estaciones 6 y 7, y la máxima altura que hay entre una vagoneta y el suelo es de 450 metros. La carga máxima de transporte es de 400 toneladas diarias. El recorrido total de los 35 kilómetros demandaba 4 horas y hemos encontrado latas de 20 litros de grasa vacuna de hueso caracú producida por el frigorífico Swift en Villa Gobernador Gálvez que se usaban en los cables. El nubes, viento que pasa. El primer concesionario de la explotación fue la empresa inglesa Famatine Development y Compañía. En el establecimiento de Santa Fiorentina trabajaban en el lavado de oro, plata y cobre 2.500 operarios que también moldeaban los lingotes. El primer concesionario inglés
se fue a fines de 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, quedando toda la explotación a cargo del Banco de la Nación Argentina, quien, unos años antes, había abierto en Chilecito la primer sucursal del interior del país. Nuevas licitaciones trajeron a un consorcio anglo-francés, quienes trabajaron en el yacimiento hasta 1926, cuando presentaron una quiebra, abandonaron todo y dieron una excusa impecable. Los costos de producción superaban el precio de comercialización. Dejaron deudas, desocupación, contaminación y negocios turbios sin muchas explicaciones. Tus niveles, ahora te veo triste, lastimada, abandonada sin nada, solo recuerdos. Pero allí está el almita Ponce, elevando una plegaria por todos los que dejaron su vida en ti. Durante muchos años, los viejos operarios de las estaciones lo ponían en marcha una vez por temporada para mantener activa la maquinaria y la ilusión de un pueblo que no quería renunciar a su máxima obra y el emblema de la ciudad. Esta obra fue tan imponente que hasta el cine argentino en su época de esplendor estuvo presente con sus cámaras en los años 1953 y 54, filmando la película El hombre que debía una muerte, dirigida por Mario Soffici, con las actuaciones de Amelia Bence y Carlos Cores, estrenada el 24 de marzo de 1955. Vamos. Decile al doctor Ontiveros que no nos espere, que nos vamos a Magdalena. Descuide. Que vayamos abajo dentro de esto. Con vos y con la borrachera que tengo, nada me asusta. Parece que volamos. Si tuviera que elegir un minuto de mi vida para que se aterrizara, sería este. En 1982, por decreto número 999, fue declarado Monumento Histórico Nacional, atesorando en cada una de sus lugares una parte importante de una era de esplendor de una ciudad, una región y un país que crecía para estar entre los principales del mundo. Hoy es un importante atractivo turístico en el cual han invertido el municipio y la provincia, permitiendo una accesibilidad muy importante a la Estación 2 y próximamente a la 3, con una puesta en valor de las instalaciones, con información, baños, cartelera y miradores apropiados. Para los más audaces, se puede subir en vehículos 4x4 en excursiones que van por el antiguo camino escarpado, pasando por el cañón de Ocre y llevando a las estaciones 8 y 9 y a la mina La Mexicana, a los 4.600 metros de altura del Famatina. Una experiencia única e inolvidable que, sin dudas, hay que completar con la visita a la Estación 1 y su museo, donde se puede observar verdaderas joyas de un pasado dorado, con adelantos tecnológicos que tardaron mucho en estar en el resto del país. Cuenta con servicio de guías muy bueno, en su mayoría descendientes de quienes trabajaron e hicieron esta obra posible, que saben transmitir con esa pertenencia y que les da su pasado la verdadera magnitud de lo que sigue siendo hoy una verdadera maravilla del cablecarril más largo del mundo, que es de Chilecito, es de ellos, es nuestro. Un Famatina de luz.
llevo en mi guitarra para enamorar. Mi niña de chilecito, ojitos de acequia y uva, boquita de luna, cielo y azar. Mi niña de chilecito, ojitos de acequia y uva, mi samba yo le he venido a cantar. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa especial de A Toda Costa, donde estuvimos en la provincia de Salta, en La Rioja, y continuamos nosotros aquí, en Windy, disfrutando de Villa Gesell. Hasta la semana que viene con mucho más turismo en primera persona. Viajamos, lo conocemos y lo compartimos por esa pantalla. De amor, llenos de belleza.